¿Por qué hay tanto déficit de vitamina D en la dieta? Porque exponemos poco nuestra piel al sol, porque vamos de casa al trabajo y del trabajo a casa, y porque hemos reducido el consumo de grasas buenas en la dieta, que es donde se encuentra la vitamina D, fundamentalmente en los pescados azules, y porque hemos desnatado los lácteos, arrastrando con la grasa de la leche la vitamina D que se encuentra de forma natural. Por la contaminación ambiental, por el exceso de partículas que hay en el aire que van a impedir que la radiación ultravioleta B llegue a nuestra piel, por los metales pesados que van a impedir la transformación de la vitamina D en su forma activa, por el cadmio que se utiliza como anticorrosivo, presente en plásticos, en pigmentos, en baterías, y lo vamos a encontrar en alimentos como el trigo, como el arroz, como en las verduras de hoja verde y en tubérculos como la zanahoria y la patata. También el plomo presente en alimentos y en aguas de bebida. Por el uso, más diría yo, el abuso de protectores solares a diario. Es necesario exponer nuestra piel al sol sin ningún tipo de filtro solar durante 15 o 20 minutos al día. Por el consumo de tabaco, que es rico en cadmio, y además porque envejece nuestra piel, impidiendo la síntesis de vitamina D a través de nuestra piel. Y por el uso crónico de estatinas y de corticoides. Para alcanzar unos buenos niveles de vitamina D, será necesario la exposición de nuestra piel al sol sin ningún filtro solar y de utilizar una dieta rica en ácidos grasos para poder tener suficiente de hidrocolesterol en la piel que se transforme en vitamina D.